Hola amigos, bienvenidos al método Gros Los Clásicos. Aquí en mi cocina recorremos todo el mundo dulce de preparaciones de características mundiales. Vamos de un continente, de un país a otro y así llegamos hoy a Argentina, mi país natal. Y es difícil a veces elegir de un lugar con tantas corrientes inmigratorias que han traído tantas recetas y tan diversas, elegir clásicos. Pero me decidí por uno que es el que uno extraña cuando deja su país y es aquel que los turistas vienen a buscar por primera vez, que son las medialunas. Es decir, esa masa levada, arrollada, con forma de cuerno, que es típica de cualquier pastelería, hotel, confitería que haya en cualquier ciudad de la Argentina. Y por otro lado, una torta clásica de los años 40, como es la torta Leguizamo. Leguizamo en honor a un famoso jockey, Ireneo Leguizamo, que fue un poco el que fue el designatario de esa torta tan dulce y llena de los clásicos porteños. Vamos a comenzar con las medias lunas. Es una masa de levadura, es una masa que lleva varios pasos y que prácticamente el paso previo al final es tenerlas bien fermentadas, a las cuales las vamos a dorar con un poco de huevo batido, con una doradura, antes de llevarlas al horno para que se cocinen. Las vamos a llevar a un horno, 180 grados, y ahí van a estar aproximadamente unos 25 a 30 minutos. Depende un poco del tipo de horno que estemos utilizando. Vamos entonces al ABC de cómo hacer eso. Tenemos por un lado dos partes para la masa. Una llamada masijo, que es de harina y agua, en este caso con leche, y en otro caso el empaste, que es una mezcla de mantequilla o manteca con un poco de harina. Vamos entonces a comenzar con el amasijo. Tenemos acá la harina, la vamos a tamizar y la vamos a poner dentro de una amasadora o dentro, en este caso, de la batidora con un gancho. Esto vamos acá. Sal, no es una pizca, es una cantidad determinada de sal. Después la van a ver en la receta, porque las medias lunas tienen una característica de ser neutras, por eso a veces se rellenan con dulce de leche y a veces se rellenan con jamón y queso. Esto lo colocamos acá. Y acá tenemos entonces la leche, la levadura, azúcar, vainilla y miel. Azúcar, esencia de vainilla y miel. Entonces, para todos aquellos que dicen que las medias lunas de Mar del Plata son famosas por el agua, no llevan agua. Entonces, el agua de Mar del Plata no tiene nada que ver. Que son famosas, sí son famosas. Tanto como esta receta que yo heredé de Andrea González, una de mis mejores colaboradores, que es de Mar del Plata y que no hay quien las haga mejor en el país. Así que estas yo las llamo medias lunas de Andrea siempre. Vamos a colocarlos dentro del bol y con el gancho, esto va a ir formando justamente ese amasijo. Los términos son los mismos que la masa de hojaldre, amasijo y empaste. Una vez que esa masa esté unida, nosotros después la vamos a tener que hojaldrar con una mezcla de manteca o mantequilla, y en el caso de países latinoamericanos tenemos que agregarle harina. ¿Por qué? Porque la manteca tiene un contenido graso más allá del habitual. En Europa, por ejemplo, para fabricar croissant o para masas laminadas, existen mantecas más secas que entonces no tienen que utilizar justamente harina. Directamente uno compra esa manteca más seca y directamente ya la puede utilizar. Pero acá sí tenemos que utilizarla porque la manteca está teniendo entre un 16 a un 20% de líquido. Y eso va a hacer que después interfiera cuando nosotros hagamos el hojaldre. Porque ustedes imagínense que va a ser una masa tipo engrudo que después va a estar separada entre sí por capas muy delgadas de manteca. Si eso tiene agua, se van a pegar. Cuando tenemos el empaste o esta pasta de manteca lista, entonces directamente
la colocamos acá con un film y la vamos a dejar armadita como un cuadrado, así más o menos, y la vamos a llevar a la heladera. Yo por ahora la voy a dejar acá a un costado y después voy a trabajar con una que ya esté lista. Vamos a ver cómo está. Vamos a agregar un poquitito más de harina, porque siempre tenemos que ir viendo a ver cómo esto va tomando. Y acá, entonces, esta masa que ahora ustedes notan un poco más blanda, necesita ser trabajada, igual que como hacemos muchas veces con el hojaldre, hasta lograr una masa que podamos realmente trabajarla y sobarla y que vaya tomando elasticidad hasta que no se pegue más, por supuesto, a las manos. Y esta masa también la tenemos que dejar descansar, pero en este caso en un sitio a temperatura ambiente, hasta poder tener una masa relajada que sea versátil como para poder después estirarla. Yo tengo acá las dos partes, el amasijo y el empaste. Entonces vamos a estirar uno para poder encerrar después la masa. Este es el doble de la receta, esto es un kilo de harina en el amasijo. Eso me va a dar aproximadamente unas 4 docenas de medias lunas después. Y este tenemos el empaste. Un poquito de harina, comenzamos a estirar. Hacemos la masa vaya destirándose, ven, en un sentido y en el otro, hasta poder encerrar justamente esa manteca. La historia de las medias lunas está emparentada, lógicamente, con la historia del croissant, que es hoy el símbolo clásico de Francia, pero sin embargo es de origen vienés. Siempre se recuerda que cuando los turcos asediaban la ciudad de Viena, fueron los panaderos que con su trabajo nocturno estaban despiertos cuando todo el mundo dormía, y era el momento que ocupaban los turcos, que estaban justamente en las afueras de la ciudad para progresar con sus excavaciones. Los panaderos dieron la voz de alerta y fue así que se supone que en 1683 es cuando logran escapar. Entonces, el emperador, muy agradecido, hizo que los honró muy, muy plenamente. Y los panaderos entonces hicieron un pan en honor al emperador, llamado pan del emperador, y también estas especies de cuernos que tenía la bandera turca. En principio no eran hojaldrados, recién, 100 años después, cuando María Antonieta se casa con Luis XVI, entonces recién ahí llevó la masa a Francia y ahí se empezó a hacer hojaldrado. Entonces, ponemos el empaste sobre el amasijo, podemos, si quieren, estirarlo un poco con una espátula y si no, directamente el palote se va a encargar de lograr que después la masa se una perfectamente. Si no, dejamos ahí y es prácticamente el cierre del estilo del que hacemos para un hojaldre. Muchas veces un borde, otro borde, tiramos algo de harina y después un tercio y el otro. Y así comenzamos de a poco a bajar la masa. Pero como son masas que tienen levadura y tienen resistencia, tenemos que esperar entre vuelta y vuelta antes de continuar. Entonces ustedes le dan este cierre que algunos consideran la primera vuelta y otros consideran solo el cierre. Una vez que esto haya descansado un poco, entonces esta parte que fue el primer pliegue es la que van a volver a doblar y a doblar hasta hacer así 3 pliegues simples. Después del cierre, 3 pliegues simples. La masa siempre en heladera porque tiene un doble canal. Por un lado es una masa de levadura y por otro lado tiene manteca. Entonces no podemos levarla en sitio tibio, sino que tenemos que levarla dentro de la heladera.
Y así, con paciencia oriental, como toda masa de hojaldre, a la heladera a que descanse unos 30 minutos antes de darle el próximo doblez o vuelta. Yo me voy a traer masa que ya está con todos los dobleces. Recuerden, son después del cierre, tres vueltas simples. Y tengo acá una placa con las primeras medialunitas ya listas. Entonces, una vez que tenemos la masa lista, siempre manteniéndola en la heladera, la vamos a estirar de unos 5 o 6 milímetros. La masa después se va a encargar de crecer un poquito más, porque lógicamente que tiene levadura. Entonces, esto ahí, acá. Y acá tenemos que cortar. Generalmente cortamos de unos 10 centímetros la masa. Y después tenemos que cortar triangulitos, que muchas veces tienen 7 de base, muchas veces tenemos 5, se lo vamos viendo según cuánto querramos que tengan en peso las medialunas, no más que eso. Y después acá, muchas veces vamos a notar que ponen aquellas que van a estibar o a doblar y después las empiezan a enrollar. Para enrollar no es conveniente que haya demasiada cantidad de harina en la mesada, porque si no después se dificulta bastante el enrollado. Lo que hacemos es tirar un poco hacia el borde. La primera empezamos a doblar así y después, manteniendo ahí, las vamos armando de esa forma. El cierre ahí. ¿Ven? Estiramos. Estas las doblamos, incluso a veces para los croissants se hace un corte en el medio y después, estirando esas, se van armando de esa manera. Un poquito, estiramos acá, armamos ahí y siempre nos referimos a esto. Vamos cerrando todas en el mismo sentido. Estiramos esto, esto es un trabajo que hay quienes lo hacen mucho más velozmente y son años, ¿no es cierto?, de realizarlos. Ponemos ahí. Y después tenemos que traer, entonces, la placa. Limpiamos un poco la harina. Y las vamos a colocar. Ese cierre ahora, entonces, tiene que quedar hacia abajo. Y armamos ahí. Ahí, damos vuelta. Y ponemos ahí cerraditas. A veces tocan borde con borde y a veces directamente quedan ahí armaditos. Vamos a observen que solapen unas con otras y ahí tenemos. Y estas que están frías, porque están recién salidas de la heladera, lógicamente tienen que quedarse fermentando, es decir, en un sitio tibio, no sobre la hornalla, ¿no?, en un sitio tibio, en un sitio donde haga calor, durante unos 20 o 30 minutos, depende un poco del calor que haga, no tiene que hacer demasiado porque si no la manteca empieza a salir de las capas, y una vez que están así, directamente a la cocción del horno. Así habíamos comenzado justamente este programa, ¿no? Entonces, esas son las clásicas medias lunas. ¿Qué es lo que tenemos que tener previsto para cuando salgan del horno? Un almíbar. Un almíbar que muchas veces lleva miel, yo le pongo una naranja y un limón para que tenga algo de sabor, para que cuando salgan del horno tenga entonces tiempo de embeberlas con todo ese almíbar y así quedan las clásicas medias lunas que tanto nos gustan de Mar del Plata y de tantas pastelerías en el país. Vamos a pasar ahora a otra torta que es la leguizamo. El leguizamo es una torta de ensamblado típica de las pastelerías que lleva varias masas y varios rellenos. Por eso, a veces para hacer en una casa es un poco compleja, pero comprando las bases quizás lo puedan realizar. Voy a buscar las masas, que son varias, como les dije. Por un lado, tenemos masa de bizcochuelo, merengues en bastones y masa de hojaldre. Después tenemos que hacer una crema de manteca. Las cremas de manteca son clásicas, las cuales vamos a aromatizar nosotros con esencia de vainilla y con almendras fileteadas tostadas. ¿Ven las almendritas ahí bien tostadas? Un poco de esencia de vainilla. Algunos le ponen algo de canela. Muchas veces
llevan esos saborizantes. Después vamos a ir armando ya. Y tenemos acá como frutas, castañas en almíbar, higos en almíbar. Muchas veces lleva cerezas, pero en general estos son de castañas. Todos esos, si nos damos, si hacemos un poco de memoria, son todas frutas que vienen en latas o en frascos, de las épocas donde las pastelerías tenían una carta de productos que estaban basados en lo que se conseguía todo el año. Por eso las castañas son tan clásicas dentro de esa pastelería de mitad del 1900 acá en Argentina. Vamos entonces a armar. La primera capa es la masa de hojaldre. Vamos a colocarla, ahí tenemos los cartones. Esto lo vamos a dejar acá. Y entonces, acá vamos a untar la crema de manteca. Yo voy a hacer nada más que un lingote. Entonces, esa crema de manteca con las almendras las vamos a colocar en esta porción central. Y acá voy a apoyar los bastones de merengue que tenemos acá armaditos. Bastones como siempre, una parte de claras, dos partes de azúcar. Se baten, se integran, se hacen los bastoncitos y después se dejan secar en el horno durante más o menos una hora o dos horas como para poder tenerlos bien. Dulce de leche, es decir, no le falta nada de factor dulce a esto, pero la receta es así. Esta receta es de la confitería El Molino, una confitería ya desaparecida de la ciudad de Buenos Aires, de propietarios italianos, Cayetano Brena, uno de ellos, y esta es una torta que le encargó, aparentemente, el cantor de tangos Carlos Gardel, para honrar a su amigo Leguizamo. Y entonces le hicieron, con los productos que eran clásicos de esa época, una torta para poder agasajarlo. Era una confitería donde en esa época se reunía toda la élite porteña, entonces era muy fácil de encontrar a las cantantes de ópera que venían al Teatro Colón, a la gente del hipódromo, a la gente de la política. Esta frente estaba ubicada frente al Congreso de la Nación. Y así vamos poniendo todas estas castañas y después nos queda cubrirlo con una capa de un arrollado o de un genoise. Tenemos todas las castañas. Es riquísimo, es hipercalórico, pero es muy tradicional. Y bueno, la Argentina, más allá de todos estos dos productos, por supuesto que tiene toda su riqueza de alfajores, de panificados, de los postres grandes de las pizzerías porteñas que son siempre bienvenidos y buscados. Acá tenemos el genoise, lo retiramos. Y esto es cuestión de ahora de hacerlo más prolijo, retirando las capas de hojaldre y después recubriendo todas las paredes y la superficie con la crema de manteca restante y ponerle unas almendritas fileteadas. Yo voy a seguir haciendo eso y ustedes van a copiar el paso a paso para las medialunas y para el postre Leguizamo. Medias lunas. Para el amasijo, tamizar 500 gramos de harina con 15 gramos de sal fina. Mezclar 250 centímetros cúbicos de leche con 20 gramos de levadura fresca, 30 gramos de miel y 80 gramos de azúcar. Perfumar con 2 cucharadas de esencia de vainilla. Unir los líquidos a la masa. Trabajar hasta obtener una masa blanda pero resistente. Dejar reposar. Para el empaste, mezclar 200 gramos de manteca con 30 gramos de harina. Envolver con film y enfriar. Estirar el amasijo de 30 por 40. Colocar el empaste en el centro. Cerrar y darle un pliegue simple. Repetir la operación 3 veces. Estirar la masa fría de 5 milímetros de espesor. Cortar triángulos
de 5 a 7 centímetros de base. Arrollar y acomodar en una placa. Dejar fermentar al doble y llevar a horno a 180 grados. Tiempo de cocción, 25 minutos. Torta Leguizamo. Para el armado, tener listos una plancha de genoise, una de hojaldre y bastones de merengue seco. Para el relleno, 400 gramos de crema de manteca y 100 gramos de almendras tostadas. Colocar la crema de manteca sobre la plancha de hojaldre. Cubrir con los bastones de merengue. Untar con 300 gramos de dulce de leche. Distribuir 100 gramos de castañas en almíbar. Cubrir con la placa de genoise. Cubrir el leguizamo con crema de manteca y almendras fileteadas. Tenemos acá estas medias lunas que están súper doradas. Por supuesto ya están cocidas, así que vamos a depositarlas ahí. ¿Qué es lo que le falta? Almíbar. Como les dije antes, un almíbar que vaya embebiéndolas y que complete un poco esa neutralidad que tenía la masa con el toque dulce, justamente, de este almíbar que les dije, con un poquito de naranja y de limón. No se preocupen si el almíbar queda en la placa, porque en unos minutos las van a absorber. Y acá entonces tenemos estas medias lunas de Andrea o marplatenses tan, tan ricas. Me llevo el leguizamo y voy a recibir a Carla y Johan Lorenzo, que es especialista en infusiones. Y seguramente, ya imagino, Carlos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Muchas gracias por la invitación. Veo mate sobre la mesa, así que... Es que mejor combinación que esta para la tradicional pastelería argentina, como las medias lunas y esta rica torta, lo podía hacer. Qué rico. Yo particularmente tomo mucho mate amargo, ¿no? Así que es algo que no me es ajeno. Así que, ¿por qué elegiste la característica de la yerba mate para este ensamble? Sí, la yerba mate es una infusión y me parece que tiene toda esa estructura en boca de taninos y de sabor amargo que va limpiando también la grasa o el tenor graso que tienen estos postres, ¿no? Y combina muy bien y tiene que ver con la tradición nuestra argentina. Tiene que ver con la tradición. ¿El mate se toma en toda la República Argentina o hay zonas donde llegó después? Porque siempre se lo asocia al gaucho, ¿no? Que es más de la pampa. Sí, en realidad el mate fue descubierto por los guaraníes, aborígenes que habitaban la zona del sur de Brasil, Paraguay, norte de Argentina, que es donde solo se cultiva yerba mate a nivel mundial, que eso es interesante destacar. Los uruguayos, por ejemplo, son grandes tomadores de mate, pero no cultivan este árbol, ¿no? Okay. Cuando secamos las hojas, sí. Te muestro, Osvaldo, para que también los televidentes puedan interpretar, se llega a un producto así, ¿no? Seco, de un color verde con amarillos, con reflejos amarillos, y que después se puede hacer este rico mate cocido que nosotros vamos a disfrutar hoy. En Argentina se toma en todo el país y en Latinoamérica algunos fanáticos o que por ahí se hicieron adeptos a esta infusión lo consumen. ¿No? Yo nací en Esperanza, en la colonia centroeuropea, ¿no? Alemania, Austria y demás. Entonces en mi casa no se tomaba mate, era una cosa que parecía un poco demasiado rústica. Y en casa de una amiga de mi mamá, de Chicha Bertero, ellos sí tomaban más al estilo italiano y entonces ahí aprendí a tomar mate. Después, cuando uno estudia en la universidad, el mate es el compañero, sí, ¿no es cierto?, sí. De noches desveladas previas a los exámenes. Sí. Así que bueno, te agradezco muchísimo el haber estado acá. Espero ustedes también hagan de estas recetas sus recetas y bueno, y que aprendan de tanto que sabe Carla de las infusiones, del mate, que prueben las dos cosas. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias. Por la invitación. Nos vemos. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.